Está de suerte, cuando no la lees está todo perfecto, cuando la lees me cambia todo. La mamá del no, ahorita el favor. Eso sabe para qué es, eso justamente para ver qué día usted se atreve a leer la pauta. Hoy día me atreví, aquí mañana se la pongo para ver si se cayeron a puñete, vaya un castillo y Víctor Mendoza. No, le voy a hablar de amor, porque hoy he venido amoroso. Pero más interesante que se cayeron a puñete. ¿De amor de quién? De amor, porque vamos a hablar de dónde hay el... Ay, qué pereza, me da más pereza que la nota anterior de él. Ellos aclaran el rumor si están o no juntos. Sí, que solo le gusta el bochinche. Sí, hoy día sí, la verdad es que estoy aburrida ya. Métale un poquito de sazón. A ver, vamos a ver. Métale sazón a la mami. La mismo nota comprometida a la mami. Estoy 100%. ¿Cómo? 100% que tú estás. Sí, normal. Bueno, pues ellos dejaron claro con ese TikTok, más que obvio, que están juntos. En su momento pasaron por situaciones que ya el público y ustedes tienen conocimiento. Cuando quiero que me salga un bostezo, no me sale. Con la familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes, no puedes ser pro al amor, mi querida Mayra? Ay, señora, porque se venden con que no están juntos, con que esto, que ella tiene otra pareja, que no sé qué, que por aquí que se va de viaje con otro, que la otra está haciendo un viaje en no sé dónde, que se toman una foto, que por aquí da a entender lo que les da la gana y después por salir pérese, juntos. Ay, qué pereza. Amor. Vamos a mandar una mención. Te informo. ¿Qué me informa? Que te vas a quedar lama porque toda la pauta es así. Uy, no. Tráigame. Tráigame una almohadita para acostarme aquí. Pues no, me vas a dejar comentar. No, porque tú eres venenosa. Eso no te sale comentar. Yo voy a empezar a contar lo del amor de ellos. Tuvieron sus conflictos, fueron showcero los dos. Se fueron de viaje, dijeron que no, Elizabeth tanto que se mató, no me vinculen con otro hombre, no me vinculen. Yo la veo bien con la chichi afuera, en el carro. Está de moda salir así de nuda ahora. Feliz de la vida. Mira, yo lo único que puedo decir es que el público ya no les va a creer nada. Esa es la realidad, no les va a creer nada. Don Day, el rey del marketing, te lo aplaudo y te tengo muchísimo cariño y lo sabes. Pero todo el show que se han montado para decir si estaban o no juntos, para al final salir con una payasada de un TikTok y listo, me parece terrible. O sea, mañana realmente pasa algo con ustedes y la gente sabe qué va a decir, qué show. Mañana realmente se ponen los cachos y ellos tranquilamente maquillan las cosas y van a decir, qué show. Y listo. O sea, están perdiendo la credibilidad de la gente. No sé quién les vaya a creer. Yo le tengo cariño a Donde, pero créeme que ya no te creo. ¿Cómo se llama la historia esa del niño? Natalie. Chicho. No. Es que yo pensé que me iba a hablar de los showceros. La historia Chicho. Del niño ese que se cae al río y que no sé qué, que llama y ya después cuando se está hablando realmente ya no le hacen caso. No sé, pero ellos me parecen a Natalie y a Chicho. Pero ya es peor que ellos, aquí es peor. Aquí tienen una competencia entre Natalie y café? Chicho. Sí, por favor, gracias. Al menos amable. Natalie quiere irse a Estados Unidos. ¿Y esta qué quiere? Venir a la casa. No sabe qué quiere. Claro. Bueno, pues bueno, en general, señores, esta nota solo voy a comentar algo. Póngase una carita feliz a la bomba Te Veo, porque aquí le dieron la certificación de todo lo que usted siempre le ha dicho. Aquí con este show lo único que hicieron fue reafirmar toda la publicación, que desde el inicio ella dijo que todo lo que... Y no la habían hecho miércoles a ella por haber contado. Por eso digo, póngase la carita ¿sabes feliz. ¿Sabes cuál es la aquí parte está triste de esto? Y esa, que la enchingaron como que ella había mentido, que había inventado, que había hecho todo. Aquí. Claro, pero no más allá de eso, todo el mundo sabe que esto era show. No, pero más allá de eso. Sí, pero ella le hicieron miércoles y diciendo que ella se inventaba y que sabía que había movido. No, pero a mí lo que sí me da tristeza, ¿sabes qué es? Que cuando tú vendes este tipo de show y de contenido y cuando realmente pasa algo doloroso, y recordemos que Elizabeth perdió un bebé y el público, mucha gente, ¿qué le dijo? Es show. Y fue algo real. Y ella recibió muchos malos comentarios, igual Don Day. Pero entonces, a pesar de eso no aprendieron, pues esto se les gusta. Pero eso es triste, ¿por qué? Porque tú dices, ok, estoy pasando por un momento malo de mi vida, que tú esperas ese apoyo de esa gente que te sigue a diario, y no lo vas a recibir, aún siendo verdad, porque para mí, yo sí les creí, y yo sí creo que realmente pasó, y incluso aquí lo comentábamos, que ella perdió un bebé y la situación era muy compleja, y qué pena que el público se le haya ido encima. Pero ahora tenemos la respuesta, porque el público cada vez y cuando a veces es venenoso y le envía ese tipo de cosas, porque montas tantas cosas que cuando ya realmente tienes un dolor
y lo quieres exponer en redes sociales o se filtra la información, el público te envía solo odio, porque realmente vienen alimentando ese tipo de cosas, de mentiras y de shows. A ver, ¿usted qué es showcero, no es showcero? Lo repito, yo no soy showcero. Vaya, me gusta decirle la verdad a la gente en la cara y la gente se pique en otra cosa. Vaya, después. A ver, en todo caso, todo el mundo, no solamente la bomba, eso estaba certificado. Este es un show barato más de donde hay Elisa. Ay, ¿no es caro? Es barato porque... No, hay presupuesto. Sí, es un show caro porque se fueron hasta Estados Unidos. Pero es que ya la gente no les cree. Ya estamos cansados de decir esta nota. Obviamente lo sacamos por... Son parte de la farándula, pero todos sabemos que esto es show de ambos personajes. Ya no hayan que hacer para generar. Me imagino yo que como ya la televisión, los productores de dichos canales no los llaman, porque hasta el momento no lo hemos visto en televisión nacional. Después que donde salió del reality este, ya de ahí mi vida, y de igual forma Elizabeth, no lo hemos visto en Un Soy el Mejor recientemente. Entonces, ellos tienen que generar, lo digo, lo sostengo y lo mantengo, señores. Donday trabaja con espectáculos, con niños. La imagen de él tiene que estar a flor de piel, sea en vainas de farándula, en televisión nacional, donde sea, pero tiene por supuesto que siempre resurgir y estar en noticias. Así que esto por supuesto a él le favorece. Esto por supuesto para mantenerse en la farándula, así tenga trayectoria. Cuando dejan de hablar de ti, quedas en el olvido. Duele a quien le duela, así es la realidad. En todo caso, yo me mantengo, chicas, no le creo a estos niños lo que dicen, lo que hacen. Y veo que se está fomentando mucho lo que, pues, cómo sale mi prima Natalie en televisión. Ya la gente casi quiere salir desnuda. Padre santo, chicas. Natalie Carabajal sale así, pues, casi desnuda. Está haciendo un está tomando, la gente ya está tomando ya, se está copiando los vestuarios. ¿Alguien más que quiera comentar? No, yo le dije que a mí me da pereza eso, señora. La cara de Sora y ella ni para qué. Prefiero ponerme a ver TikToks. No, hábleme de la puñetiza de Byron Castillo y quién era Mendoza. Hábleme de la pelea de extensiones en fin de semana de Marisa. ¡Uy, es verdad! ¿Eso? ¿Por qué no sacas ese bochinche? Es que ustedes son así. No, y después dicen que soy.